Como parte de las actividades de campaña, la candidata a la alcaldía del municipio de Cozumel, por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, Juanita Alonso, visitó en punto de las 11 de la mañana a los habitantes de la colonia Andrés Quintana Roo, conociendo de cerca las necesidades de los cozumeleños. Los cozumeleños y las cozumeleñas están haciendo suyos este proyecto, del partido que sea, porque como he dicho ya en varias ocasiones, el pueblo cozumeleño es quien pone y el pueblo cozumeleño es quien castiga los malos gobiernos. Y en esta ocasión, los cozumeleños están convencidos que necesitamos un cambio y este 6 de junio todos vamos por la coalición, juntos hacemos historia en Quintana Roo. Recalcó, en repetidas ocasiones, la petición de la comunidad es mejorar la vigilancia. En todas las colonias que hemos visitado, el tema de seguridad es uno de los temas más sentidos de los cozumeleños, porque bueno, ustedes como cozumeleños también saben que se ha perdido la paz, la seguridad, la tranquilidad en la que vivíamos y eso vamos a estar trabajando mucho. Ya hemos comentado que el número de elementos de seguridad no es suficiente para poder atender el tema. Estaremos trabajando en ampliar ese número, pero además en capacitarlos. Ya no se puede tomar a la dirección de seguridad como una dirección recaudatoria. La función de la dirección de seguridad es brindar la seguridad. Por la tarde, a partir de las 17 horas, Juanita Alonso continuó su recorrido en la colonia 10 de abril. Inició en la 50 avenida esquina con calle 2 Norte y finalizó en la 60 avenida con calle 10.